Pilar Urbano, bienvenida al Terrícolas. Buenas tardes. Pilar Urbano, buenas noches, buenos días. Bueno, no sé en qué planeta estamos. No estamos en un espacio indeterminado. Si amanece o atardece. Pilar Urbano es periodista y le pido permiso para llamarle rara avis del periodismo. Sí. Porque, en fin, tanto por su obra, por su manera de trabajar, pareciera que es muy difícil que se pueda trabajar como trabaja Pilar Urbano, ¿no? A mí me parece que el historiador del presente es el periodista. Y es el periodista porque nosotros no manejamos pergaminos, ni monedas, ni restos óseos, sino personas, testigos, documentos. Y este libro, como cualquier de los libros que hago de investigación, pienso en que tienen dos momentos. Uno va a ser la librería, el escaparate, y otro va a ser la biblioteca, el libro consulta. Entonces, busco lectores y relectores. Yo creo que eso se puede hacer, tiene que hacer el historiador del presente, es el periodista. El libro que señalaba Pilar Urbano es La pieza 25, Operación Salvar la Infanta, un libro sobre el caso Nos, sí, y más sobre el juez Castro, sí, pero a la vez casi una novela policíaca, ¿no? Porque está tratado con diálogos como si fuera un auténtico thriller. Sí, ¿por qué ese formato? Bueno, ese formato, yo creo que es mi estilo, ¿eh? Los libros que hago son, yo los investigo mucho, pero luego no suelto un rollo ahí que se me duerma el lector. Yo escribo para la gran mayoría de lectores y me gusta que la lectura sea amena, sea grata, que atrape, eso que dicen, atrape, enganche. Y por tanto reproduzco, no recreo, ¿eh? Reproduzco las escenas, reproduzco los diálogos, por lo cual hay que decir que hablo con unos y con otros, ¿no? Como el juez Castro decía, ahora todo esto que me has contado, me voy a ir al enemigo. A oír la otra versión. Lo que ocurre es que parece una novela, un thriller, sí, superventas, pero es real. Sí. Y estamos hablando de cargos de poder, de fiscales, de jueces y de los reyes, ¿no? Sí, es el... ¿Cómo se accede a ese nivel de...? Vamos a ver, pues... llamando. 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 Y que se te pongan. Llamando, claro. Y que se te ponga, sí. Entonces, pues, o no sé, que se produzca un clic, porque a veces llamas, te saludan, te reciben y adiós muy buenas, ¿no? Pero... Bueno, y hasta ahora, pues no sé, llamo en este caso concreto. Hombre, también lleva una cierta historia ya la Giva, ¿no? De eso queríamos hablar, porque claro, llamando, Pilar Urbano... Llama si hay oficio, si ha habido honestidad, yo no digo brillo ni nada de eso, ¿no? Si te has portado honestamente y saben que buscas la verdad y que vas a contar la verdad. O, por ejemplo, en el caso del juez Castro, es que sí se produjo una broche, se puede decir, una sintonía, una química, un buen feeling, pero que podía haber terminado en eso, que señoría, le decía, tengo brumas, tengo dudas, tengo, y si las tengo yo, las tienen los lectores, los oyentes. Claro. Entonces, dice, es que también las tengo yo. Ah, bueno, pues muy bien. Decía que llamando, Pilar Urbano ha escrito, yo entré en el CSIC, ¿sí?, que tampoco es fácil, digamos, no es que llames, sí, y te concierten cita. Dos libros sobre la reina que levantaron... Sí. Pero que fue ella la que quiso, llamé yo, pero ella quiso. O sea, sí, pero levantaron polémica en su momento también. Con la venia, yo indagué el 23F, entre otros libros, ¿eh? Y La Grande Memoria, lo que Suárez olvidó y el rey prefiere no recordar. En esta línea, y luego entramos en el libro, ¿qué no sabemos de lo que se supone que está ya explicado, que son estos años de la transición y sobre todo del 23F, años posteriores? Y sí. Leyendo Pedro Urbano nos sorprenderíamos de lo que no sabemos, ¿no? Bueno, yo con ese uno que has citado, que perdón, se me ha escapado el tuteo, pero es que somos colegas, perros de la misma jauría. Pues de tú. Bueno, entonces, por ejemplo, en la gran desmemoria, en lo que Suárez olvidó, ya está desmemoriado, ¿no? Claro. Y el rey prefiere no recordar, pues es justamente el tema del 23F. Es uno de los temas, ¿no? O sea, el rey no pone en marcha el 23F ni en la operación del golpe de Estado, pero sí el golpe de gobierno, que es destituir a Suárez en pleno mandato y cambiarlo por otro presidente, un independiente. Yo cuando tuve ya el documento, es decir, una hojita de diario del íntimo amigo del rey, Jaime Carvajal, yo dije, sí. Es como cuando investigué la muerte de Carrero, yo sabía que la CIA estaba detrás, hasta que no supe que el explosivo era el C4, que era americano y que era destructor, que no era goma 2. Madre de Dios. O sea, a veces es una pieza la que te pone en marcha. ¿Y por qué, brevemente, porque nos centraremos en el libro, pero por qué ese golpe contra Suárez
y por qué después ese golpe de Estado para crear un gobierno de concentración. Sí. Y por qué la CIA. Sí. Y por qué... brevemente, ¿eh? Brevemente, España está bajo secreto. Está... El otro día, ¿quién me decía que era importante, un personaje muy importante? Dijo, no me acuerdo, me acordaré en la entrevista. Me dijo, vosotros los periodistas tendréis que clamar para que se desclasificaran. Ah, ya sé que me lo dijo. Ajá. Pues mira, lo hablamos hace poco. El director actual del director general de la CNI me dijo... Está todo clasificado y ya es hora de que se desclasifique este país y el desclasificador lo desclasifique, pues desclasificador será. Hasta el papel higiénico le dije, está clasificado. Cosa que en Estados Unidos no es y en otros sitios no. Bueno, aquí el tema este muy breve, porque yo no he venido a hablar de aquel libro, sino de este libro. Sí, sí. No fue la ETA, fue la OTAN. O sea, en el momento que Adolfo Suárez dice que no quiere entrar en la OTAN, que quiere ser neutralista, es cuando ya el rey, que de alguna manera está, comillas, becado por los Estados Unidos, nuestra democracia se la debemos a los Estados Unidos, pero claro, marcaron la hoja de ruta, eso sí, ¿no? Y el ring donde había que bailar. En el momento que Suárez se planta y dice que la OTAN no, entre otras cosas porque también Felipe González decía que OTAN no, pero Felipe no gobernaba. Entonces cuando dicen que hay que cambiar de presidente y realmente piensa en un independiente, en una moción de censura contra Suárez, de ahí que Suárez dimita, etcétera. Eso es otro libro, volveré otro día. Hoy venimos a hablar. ¿Entiende de este? Pilar Urbano las críticas de las nuevas generaciones hacia el régimen del 78 o hacia la transición en general? Sí, más que críticas es que hay trajes que se quedan viejos, ¿no? Entonces la Constitución no es un dogma, nos ha servido mucho, se ha hecho muy deprisa. Se ha hecho muy deprisa, pero no por precipitación, sino porque había miedo, se hizo con miedo. Es que teníamos detrás, yo no sé, yo me pasaba días y noches en el Congreso y luego en el Senado, se hizo en un año, perdón, y teníamos detrás a los militares, pero no con bayonetas, sino queriendo ser poder. O sea, que ofrecieron llevaron al rey. Un marco de... No, ofrecieron un documento en el que, además de los tres poderes de Montesquieu, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, querían que estuviera el poder militar. Es decir, que con esas estábamos. La palabra autonomías, nacionalidades, todo eso fue un invento de jerga, imitando un poco la Constitución alemana, por cierto, federal, por cierto, federal. O sea, que había... Esa era la inspiración, no la Constitución de Guinea, sino esa, ¿no? la nueva de Alemania. Y se quiso hacer una descentralización del Estado y un acercamiento de los gobiernos locales, autonómicos, nacionales, como se le quiera llamar. No hay que tener miedo a las palabras, ¿eh? Pero bueno. ¿Y esos poderes fácticos que daban miedo en los 80 siguen dando miedo en el 2018? ¿Son los mismos? Son otros poderes. Entonces nos daban miedo los sables. Ahora son los empresarios, porque ahora, por ejemplo, por los periódicos, yo no sé, creo que en esta emisora hay mucha libertad. Sí, me han dicho totalmente. Que aquí suenan poco los teléfonos oficiales. Señora Colau, gracias. Aquí no nos llama nadie, no sé si para bien o para mal. Aquí no llaman, aquí no estamos, nosotros estamos terrícola libre, a lo mejor se creen que estamos en otro planeta, pero bueno, muy bien. Pero normalmente son las empresas que son las que pagan la publicidad y todo eso. Pero esto no es de ahora, ¿eh? Yo he trabajado, por ejemplo, en la ABC y me decían, no puedes criticar a Luis Solana porque es presidente de Telefónica y que editamos las guías. Las guías telefónicas, aquellas de páginas de azul y amarillas. Sí. Ah, bueno, pues eso es una cosa muy fuerte, ¿no? Vamos al libro, luego volveremos sobre la situación, sí. Vamos al libro. El caso Nos es sobre el caso Nos, el libro, evidentemente, habla de esa pieza 25 que el juez Castro segrega, ¿no? Y que implica a la infanta. Y hay una frase que dice, el caso Nos fue como caminar sobre vidrios de punta, que es como de Dashiell Hammett, desde realmente... ¿Qué ha levantado, qué ha sublevado, qué ha roto en las relaciones entre la corona y el país este caso, el caso de la infanta? ¿O no? ¿O lo olvidaremos y no habrá pasado? Bueno, aquí, yo pienso una cosa, está muy narcotizada la conciencia de repulsa social, está muy narcotizada, si se indignaron, tal y cual, pero, por ejemplo, ahora mismo, yo quisiera que... Es que quisiera que este libro hiciera reflexionar sobre las, por lo menos las tres últimas páginas que dan melancolía porque es el fallo de tres magistradas. Para empezar, así como he dicho que la Constitución no es un dogma, una sentencia tampoco es un dogma. O sea, se puede
protestar, salvo que te concierna, y si a mí me concierna y tengo que ir a la cárcel, no puedo hacer una rebeldía contra eso, me afecta, ¿no?, me concierne. Pero si no, la puedo criticar y puedo decir, está equivocada o no estoy de acuerdo. Claro. ¿No? Entonces, bueno, no mi opinión es lega, pero por ejemplo, José Antonio Martín Pallín, un emérito magistrado del Tribunal Supremo, que me presentó en Madrid el libro y dijo, no, efectivamente, esas tres páginas dan melancolía porque es un fallo lleno de fallos. ¿No? Luego miraremos, acabaremos con cómo acaba el libro, porque es realmente literaria y política y melancólicamente muy potente. Sí, pero a mí me gustaría que la gente protestase, o sea, a mí me gustaría que ese libro, de verdad, me gustaría que ese libro influyese. No quiero influir en las personas del recurso, que tienen que gestionar el recurso y dirimirlo ahí en Madrid, pero sí que influyese en que la gente no pase página. O sea, ahí la justicia ha tenido muchos tropiezos. Es que realmente lo que se explica, aparte de clarísimo, es muy inquietante, porque hay un personaje que es, digamos, si me permite, el bueno, que es el juez Castro, ¿no? El bueno de la película, sí. Pero hay un personaje, es el fiscal Orrag, que es el malo, por decirlo así, claramente, y luego hay una serie de filtraciones, por lo cual la fiscalía, que en principio defiende los intereses del Estado, intenta que no se impute a la infanta, filtra ¿no? el auto del juez. ¿Esto es solo pasa con el rey o pasa con... No, le ordena incluso al fiscal... Ordena al fiscal. Que recurra, que se oponga, y hay más todavía, o sea, hay... Cuando aquí pongo operación para salvar a la infanta, realmente es complot de Estado para salvar a la infanta. Y además, ayer aquí en... unos socios aquí en Barcelona, que vine a visitar librerías, y llevé llevábamos unos carteles que dije yo que se pusiera así, que es una portada más fuerte que esa todavía, la misma pero un poco más reforzada. El juez Castro pues, Alteza, a mí sí me consta, y debajo pone Pilar Urbano desvela un complot de Estado para salvar a la infanta. Ese complot está ahí contado, no contado, está transcrito. Pues son cinco folios de un fiscal que tiene que ser acusador y que se convierte en defensor. Pero no porque ha habido una conversión, sino porque ha habido una orden. Una orden jerárquica. ¿Es de Zarzuela? Que no. Zarzuela no lo ordena, pero se lo sugiere al presidente del gobierno. Y Rajoy al ministro de Justicia. Hay una reunión que da repelús, ¿no? Es el rey, Juan Carlos. Da repelús el fiscal general del Estado, el presidente del gobierno, el jefe de la Casa Real, y luego de ahí se emana la directiva, voy a poner así, de que la infanta no puede sentarse como imputada, no ya acusada, sino imputada. Sí, hay una frase clarísima, entre comillas, la infanta no puede llegar al banquillo, y una del rey que dice, pero este Castro, ¿de qué va? ¿De qué va? Claro, que este Castro, a este Castro además le intentan, bueno, hay de todo, ¿no? Pues intentan trampas de, bueno, que una persona de la Zarzuela quiere hablar con usted, señoría, y dice, no, yo no tengo que hablar con la Zarzuela nada, precisamente porque estoy instruyendo un caso que afecta a la Zarzuela, a la familia real, ¿no? Afecta a la familia real, es decir, no es un dargarín que tenía unos negocios y ya está, sino... Toda la familia real, está el caso de los negocios de toda la familia real. Es decir, bueno, como yo una no empresa. Diría todas, porque la infanta Elena no sé si, creo que no tiene, y el entonces príncipe y luego y ahora ahí, no tiene, sino al contrario, ha sido un cirujano de hierro ahí, acortado por los armas y ha expulsado al miembro corrupto, al miembro que ha corrompido la influencia. A mí me dijeron un día en la Zarzuela, me dijo Espotorno, Rafael Espotorno, jefe de la casa, que ya está fuera, desde con el Louvre, ya está fuera, por las tarjetas negras, blancas, está. Dijo, en esta casa no hay poder, en esta casa solo hay influencia. Y yo, ¿y qué más quieres? Claro, pues esa influencia es la que ha funcionado para el enriquecimiento ilícito de Urdan Garín y de... Y esto nace, digamos, de las prácticas de Juan Carlos, porque el otro día leíamos que Juan Carlos fue a Suiza al aniversario, al 50 aniversario de Urdan Garín, es decir... Sí. No se ha cortado esa relación, ¿no? Se había interrumpido, parece que se ha reanudado. Yo, como eso no lo he visto, no lo puedo narrar, porque me gusta contar lo que he visto, pero es posible, lo que no la he invitado al 80 cumpleaños a ella, perdonen, pero no sé si por la corrupción o por la contaminación de Madrid, pero tengo... Tiene un vaso de agua, está... Agua, sí. Entonces... No, pero por no mezclar las cuestiones... Que nadie sospeche que es que no tiene... No, sí quiero... No tiene voluntad de hablar, no, sino sí, que tengo, tiene tos. Sí. Es que tenía un poquito de garraspera y la sigo teniendo. Pues, no, vamos a ver, sin la agenda del rey, sin la influencia del rey, sin la capacidad que tenía el rey de levantar tesoros, que los levantó para obtener mecenazgos, tanto de Arabia como de Louis Vuitton en Francia, como, bueno, como de la Copa América, etcétera. Y
esa agenda de contactos de los las empresas del IBEX, donde de pronto el señor Urdangarín, que era un señor que sabía meter goles, cuelga la camiseta y los calzones de Balomero Maniza, y a los dos días resulta que está en varios consejos de administración de las grandes empresas y de todo, ¿eh? Porque ahí entran petroleras, Cepsa, Resol, Telefónica, como hablábamos antes de Luis Solana, ¿no? Pero, acaba en Telefónica. Por ejemplo, Toyota, Volvo, Audi, Aceros Vergara, Havas, Sport, más fuerte, para mí más fuerte es Altadis, los tabacos Altadis, es que él consigue, ¿cómo consigue que la casa Alawita, la casa real marroquí, venda el 100% a Altadis y luego está ahí de consejero? O, bueno, pues más fuerte, que estaba a punto de la última operación, era con la familia real jordana, la princesa Alia, íntima amiga de la infanta Cristina, pues era trasvasar, era una cosa faraónica, las aguas del Mar Rojo al Mar Muerto, luego una desalinizadora, luego kilómetros y kilómetros de obra hidráulica de cañerías para llevarla hasta Amán, Jordania. Esto con Ajbal, que es la similar o sucursal o lo que sea de Ajbar. De Ajbar, aquí, sí. Bueno, y ahí entra Urdangarín, porque buscar un hombre abre puertas de palacios. Cristina era la infanta de Barcelona, la que vivía en Barcelona, y en el libro se habla también de dos de los poderes fácticos catalanes de Barcelona, que es Sabadell y La Caixa. Se habla de Fainé y de cómo Roca acaba también como abogado de la infanta un poco en esa línea de poderes. ¿Qué papel juega esos poderes o la oligarquía catalana en este juego de salvar la infanta? Has señalado unos puntos. Bueno, pues hay un momento que hay una mafia que se llama manos sucias, manos limpias o manos torpes o manos ávidas, manos limpias, ¿no? Nos que estamos piden entendiendo. Catch, ¿no? Como piden catch. PH, ¿no? Que son Luis Pineda en Ausbank, y luego el otro es Bernat, Miquel Bernat. Sí. Bueno, pues da la casualidad de que, mira, cuando este Luis Pineda está telefoneando al Banco Sabadell, en concreto al señor Roca era el director del Consejo de Administración, ¿no? Sin ser consejero, pero al director. Hombre, y para pedir... Roca, Roca Junyent. Sí, Roca, sí, mi cabrón. Sí, sí. Es ese. Bueno, este hombre, qué casualidad que la UDEF, o sea, la Policía de Delitos Económicos y Financieros, pinche el teléfono, coja esa llamada, encuentre la puntería diana de captar esa conversación. O que el señor Roca la haya captado, sabiendo que el que le va a llamar es un extorsionador, ¿no? Bueno, yo no sé si les pagaron o no, pero ¿qué ocurre? Que la técnica que tenían estos manos limpias, sucias, rápidas, era que cuando en un proceso judicial había una persona que solo no tenía acusadores, ellos acusaban. Y luego ya negociaban, retiró la acusación, lo que es lo que... A cambio de... Sí, que es lo que hicieron en este caso con Miguel Tejeiro, que lo que hicieron con la infanta, ¿no? O que pretendían hacer con la infanta. Y bueno, esa es otra operación Nelson, que se cruza con esto. Bueno, pero ¿por qué Roca es designado abogado si no es penalista? Él y un equipo, ¿no? Entonces, hombre, yo creo que el rey Borbón, a él no le gusta ser llamado emérito, a mí tampoco me gusta, me gusta decir el abdicado rey Juan Carlos, el abdicado rey Juan Carlos, y abdicado además, entre otras cosas, por este tema. Que entiendo que sigue mandando sobre la Casa Real. Bueno, el abdicado, que es una forma de... No sé si manda o no manda, pero no ha encontrado su sitio, ¿eh? Mm. Su sitio no es ir a tomar cocidos con jamón con la infanta Elena, su sitio, la verdad, es oírse, quitarse de medio, o bien estar de abuelo, de padre, lo que sea, o estar en buen sitio, que es detrás del rey joven, y estar de consejero áulico, con mucha experiencia, con muchas experiencias internacionales, cuando su hijo le pida un consejo. Pero entiendo que el papel del rey Juan Carlos en todo el proceso de salvar a su hija, de salvar a la infanta, es muy activo, ¿no? Sí. ¿En qué se concreta? ¿Qué hace? ¿Esas llamadas? Bueno, en primer lugar, esa reunión que decía de Repelús, que es de donde emana la operación para salvar a la infanta, ¿no? Esa operación está escrita con hoja de ruta y la ha escrito el fiscal Orrach, y ahí está. Yo se la enseñé, le dije, ¿esto lo has escrito tú? Y dijo, ¿quién te lo ha dado? Dijo, bueno, no lo nego, y lo dije, no, revísalo para ver si es cierto o no. Pues, por ejemplo, la facilidad que ha tenido Urdangarín, que ha tenido la infanta, porque la infanta tampoco tenía unos contactos con todas las empresas, sino que es una agenda que tiene el rey.
es una agenda de contactos y de influencia. Mira, por ejemplo, a Reina Sofía, por tan inocente, pues ella le dice a la ministra Virules, Ana Virules, el catalán, sí. ¿Sí? Pues que si cuando se pasa esta ministra o viene de o va a Inmobiliaria Minsa África, dice que si no habría ahí un empleo puesto para su yerno. Y lo hay. Y lo hay. Bueno, busca la reina. O sea, en esta casa no hay poder, pero hay influencia. La idea de quién es la idea de que la infanta se presente como ignorante de todo? La infanta queda demostrado en este libro, pero demostrado no por retórica mía, sino porque se va viendo por los diálogos. Es muchísimo más inteligente que su esposo, ¿no? Sí. Se lo usa también en los interrogatorios, basta leérselos para ver el desasosiego que tiene él, la inseguridad, como no es que eche balones fuera, es que acusa, rompe la estrategia más inteligente, que sería haberse asociado con Diego Torres y llevar la misma, pues son socios, ¿no? No empieza a echar culpas fuera, tal, culpas a otros, ¿no? Y además entra en contradicciones. La infanta se bandea como magníficamente ante 1.060 preguntas, 1.060, de un juez con mucho oficio, que me decía yo, a la séptima pregunta, a un testigo, no digamos ya a un imputado, sí, lo hundo, le hago que confiese que fue el toro que mató a Manolete. Y esta mujer con 1.060 seguía, no recuerdo, no me consta. No sé. Pero en el libro, entre el alud de datos, hay algunos mensajes de un Dargarín a la infanta absolutamente clarísimos, ¿no? Como ves, la factura de Loeb hermano suma un buen pico, ahí se incluye el regalo a Felipe, al hermano, ¿no? Este es el... ahí va a darle una copia a Cristina de mi parte sobre unos datos, unas operaciones fiscales. Es decir, está documentado que Cristina sabía. Cristina no puede llevarse ahora ni armarse a andana en ningún momento y decir yo no estaba. Por ejemplo, en el momento que decía usted, vamos a ver, por abreviar, porque el tiempo en ese oro en televisión. Sí, nos quedan cuatro minutos. Pues la infanta estaba colocada, estaba muy bien colocada. No digo ya en la calle. Bueno, está bien colocada de nacimiento, pero aparte está bien colocada. Está muy bien colocada en dos sitios donde no tenía por qué estar. Sí. Uno, como vocal, que no era necesario que estuviera, de Instituto Nuevos, que es por donde entraba el dinero ilícito. El dinero ilícitamente concedido y obtenido, sí, y por tanto dinero negro y no aflorado. O sea, ella recibía ese dinero. Sí, ella garantizaba que era sin ánimo de lucro. Le daba el esplendor de la realeza, claro. Su Alteza Real, la Infanta de España. Entonces, está todo por donde entra el dinero malo, el dinero que no podía concederse sin concursos públicos, sí, sí. El dinero irregular, ilícito, y que luego no puede aflorar el cash. Y hay que gastar todos esos gastos que salen tan llamativos, es que hay que gastárselo. Una pequeña pregunta, ¿estamos hablando de dinero de comisiones de empresas privadas o no, de dinero público? Esto es dinero público, el dinero de las instituciones públicas. Y luego está, por otra parte, también muy bien colocada al 50% con su marido en una empresa que es una tapadera, que es una empresa, una mercantil, Aizón, que no produce nada, que no tiene clientes, que no tiene empleados y que lo único que hace es reciclar ese dinero, y el que también ha obtenido él de los consejos de administración privados. Eso allá estos señores, a quien paguen, es su dinero y es su bolsillo. Pero lo que no es suyo es el tributo. Entonces ahí Urdangarín y la infanta delinquen, puesto que no tributan como por IRPF, como tú y yo, y sí, como ellos tenían que hacer lo que es trabajo del rendimiento de renta de trabajo personal, que es un tantísimo alto por ciento, sino como gastos de empresa, que no hay gastos de empresa, porque claro, una empresa. Porque aparte, la sede era su propio palacete, ¿no? El juez a veces dice, vamos a ver, ¿qué tiene que ver con una empresa y son produzca o no produzca? Pues unas botas de señora, o la tintorería en Filadelfia, o sí, los cuentos de Harry Potter, o una vajilla de, claro, de Alcora, o un viaje con menús infantiles, una comida y otra con menús infantiles, o en los 40 años, hace unos días, de Urdangarín, pues un cóctel con catering para 81 personas, y con estufas de esas de jardín, etcétera. Bueno, son cosas que no son justificables. ¿Conoce a la Pilar Urbano? ¿Conoce a la infanta Cristina? Yo conozco a la infanta poco, pero he estado con ella. Lo digo porque hay un momento, hay una transcripción no total, pero jugosísima del interrogatorio, donde la infanta, delante de una pregunta del juez, dice: usted casi me ofende, señoría, ¿no? ¿Ellos creen que están por encima de los demás?
¿Han sido educados así? Sí, yo creo que se han sentido siempre invulnerables como su padre, y por tanto impunes e inmunes. O sea, las rayas rojas no iban con ellos, no iban con ellos. Nunca les iba a pasar nada, ¿no? Entonces, hay un momento que yo tuve un encuentro fugaz, rápido, en el cuarto de baño, por los lavabos de la sala de juicio, y oí Pilar, no sé, por la voz cabo, hacía cuicada, ¡Pilar! Me volví, porque allí todo eran togas negras, eso. Y era la infanta. La voz me recordó la de la reina, porque es la misma voz, una voz de contralto, así como que sale de un instrumento de madera, ¿no? De una guitarra o así, o de una viola. Pilar. Entonces me abrazó, como es alta y grande, pues me envolvió. Soy pequeña, si me pongo de pie lo verían. 1,47, yo no me di cuenta. Me envolvió. Y no, yo le dije, siento, señora, encontrarnos en esta situación de doble juego, podría ser porque estamos en los lavabos o porque estamos en un juicio. Entonces ella dijo, hay que aguantar. Y entonces al decirle yo, bueno, suerte, señora, suerte, alteza, me dijo, suerte no, justicia. Yo creo que esa es la respuesta. ¿Puede llegar a caer la monarquía por la serie de escándalos que hemos visto y la que podemos llegar a ver? Bueno, yo pienso que Es la respuesta de un sí o un no, ¿eh? No por Felipe VI. No, por Felipe VI, porque esa dureza que ha tenido discursos también la está teniendo en esto. Me gustaría acabar tal como acaba el libro, porque es de novela negra. Aunque la escena criminis de la pieza 25 fue un dargarín, quien apretó el gatillo, sin embargo, el revólver humeante era ella. Muchas gracias, Pilar Urbano. Gracias por el trabajo y gracias por esta entrevista y por la pieza 25, Operación Salvar a la Infanta. Esperemos que vuelva a visitarnos a explicaros muchas más cosas. Muchísimas gracias. A vosotros, carrícolas. Thank you.